amigos, bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Pero si es primera vez que me estás viendo y no sabes quién soy, mi nombre es Aileen Espinosa, ex bailarina y ex coreógrafa de diferentes orquestas de mi bello país, Honduras. El día de hoy les traigo una entrevista al chilazo con una gran voz de Honduras, una leyenda de los Silver Star, una voz excepcional y una de las mejores de nuestro bello país, Honduras. Así que sin tanto preámbulos, empecemos ya con esta entrevista al chilazo. Hacer esta entrevista para uno de mis cantantes favoritos de Honduras. Con ustedes, Juan Carlos Alemán. Bueno, Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra entrevista, que la verdad que yo sé que te estás tomando tu tiempo y te agradezco enormemente y de verdad que me hayas aceptado. Y un placer para mí tenerte aquí. Un placer a mí, Aileen, de estar conversando contigo en este programa que se llama Entrevistas al Chilazo. Gracias a ti por tomarte el tiempo también de entrevistarme y de poder llegar a nuestros fans. Bueno, Juan Carlos, me gustaría saber cuándo y dónde nació Juan Carlos Alemán. Juan Carlos Alemán nació el 14 de agosto de 1974 en San Pedro Sula, en el Hospital Leonardo Martínez, hoy 0501. Pero quiero aclarar esto. Mi madre solo vino a dar a luz a Leonardo Martínez. Luego me trasladó a mi ciudad natal. Ahí me formé, ahí pasé mi infancia. Esa aldea la quiero mucho. Le mando un abrazo a todos mis paisanos si están viendo, si miran esta entrevista. Juan Carlos, ¿tu color favorito cuál es? Mi color es este. El que tengo en esta camisa, el azul agua. Este color siempre me ha gustado. ¿Tu deporte y equipo favorito? Deporte, no tengo un deporte en sí, pero me encanta el fútbol. Como todo buen catracho, somos futboleros, pero también veo béisbol. Veo basquetbol, veo tenis, natación, boxeo, de todo un poquito. Creo que si yo no hubiera sido cantante, hubiera sido narrador deportivo. Porque me encanta, yo soy fan de todos los deportes. ¿Y tu equipo favorito? De toda la vida, olimpista de pura cepa. Para que lo sepa, Juan Carlos Alemán grabó el tema. Nos dicen los merengues y somos la sensación. Vemos la pelota. Ese tema yo lo grabé en el estudio de Los Gatos Bravos junto a Conchito Flores. Me dio la oportunidad en aquel tiempo. Andaba yo en Progreso Urbano en ese tiempo cuando grabé la rola del Olimpia. Recuerdo que el Ponchín me llamó y me dice, porque yo grababa comerciales de Confite Venadito, de Pollo Rey. Yo grababa muchos comerciales con Ponchín en ese tiempo. Y Ponchito me invitó a grabar esa canción. Mira, aquí hay tanto, te vamos a guardar nombres, que no me pagué, yo lo voy a grabar porque soy Olimpia de corazón. Déjame decirte que no sabía y aquí me la estoy comiendo. Aquí en El Chilazo se están enterando que la voz de Juan Carlos Alemán es la voz oficial de la canción del Olimpia. Wow. Ya. Se va a poner feliz mi hermano Paul, le mando un saludo. ¿Tu equipo favorito de España? España, soy Barcelona, le voy al Barça. ¿Tu comida favorita? Ya que miramos que redes sociales te pasaste gustando de todos unos manjares. ¿Comida favorita? Mira, soy fan de la gastronomía hondureña, de la gastronomía catracha. Soy fan de la comida de las baleadas, del pollo con tajadas, de las montucas, de los tamales. De hecho, fíjate que cuando ya no cante, voy a poner un puesto de baleadas de pollo chuco. No. ¿Sabes cómo sería el puesto? ¿Cómo? Pollos y baleadas, la zorra alemán. La gente que me conoce sabe que Juan Carlos Alemán es sencillo, que Juan Carlos Alemán logró todo el éxito posible con los Silver Star y Juan Carlos Alemán sigue siendo el mismo con los piecitos bien en la tierra, porque el que se eleva y se eleva y se eleva, como dicen, cae como palmera, como coco rebotando. Entonces yo siempre he tenido cuidado con eso, he tenido cuidado de mantener mi sencillez, ser el mismo. Y Juan Carlos Alemán, ¿dónde va a ser el mismo? Juan Carlos es auténtico, es un tipo que considero que no soy una mala persona. Yo le pido a Dios que limpie mi corazón, que lo limpie de cualquier egoísmo, envidia, porque eso no es bueno. Creo que esa envidia más bien se termina envenenando a la misma persona. ¿Cómo descubrí que tenés el talento y cómo iniciaste una carrera artística? Bueno, descubrí que tenía talento desde los 7 años, que comencé a cantar en festivales en la Escuela Manuel Bonilla de Bolanca en ese tiempo. Luego fui recorriendo muchos festivales, fui ganando festivales. Cuando perdí a mi padre a los 13 años, tuve que salir a fajarme, pues, y comencé a buscar oportunidades porque ya me conocían en los festivales. Y recibí la primera oportunidad en Charlie's Orquesta Bacalao. En esa orquesta inicié mi carrera. Agradezco a Charlie, le mando un saludo hasta Santiago, donde él vive. Y fue Freddy el Búho, un cantante que me ayudó, me recomendó, me llevó y comencé a cantar y demostré mi capacidad.
Luego de ahí fui a la Gran Compañía del Llano. Después de ahí pasé a Coffee Bean de Santa Bárbara, gracias a la gente de Coffee Bean también. Luego vine a Trueno Internacional con el maestro Julio Agurcia. Después de Trueno vine a Progresos Band. En Progresos Band me empezaron a ver en San Pedro. Allá alternaba con los Gatos, la Gran Banda, los Roland, los Silver. Y el estado Toño Deras me recomendó con Doña Linda. Mario, en ese tiempo, mi historia para llegar a los Silver fue bien, bien, bien rara, porque a quien iba Mario Cotto iba a llamar a los Silver era Juan Carlos García. Por cierto, le mando un saludo a ese pedazo de cantante, Juan Carlos García, Orgullo de San Lorenzo. Mis respetos, porque cantantes de ese calibre casi no salen. O sea, ese tipo tiene más de 50 años y ese tipo sigue cantando aunque tuviera 19, mucha experiencia, Juan Carlos. Entonces, Félix Reyes, el baterista de La Chica Roland, le mando un saludo, a quien le agradezco, fue quien me llevó donde Linda, me acuerdo que me llevó donde Linda, por recomendación de Toño Deras pero Mario pensaba que era Juan Carlos García que iban a llamar. Entonces la sorpresa cuando llego a Miami la primera vez en 96, en marzo, bueno, y este Chele Orejón, peludo, flaco, ¿quién es? Dice, pero ya estando en el puesto yo me logré consolidar, demostré mi capacidad, demostré que tengo mucho talento y hasta el sol de hoy lo demás es historia que toda la gente conoce porque durante los 26 años la gente estuvo siempre conmigo y con los Silver Star. Entonces, de esa forma yo llegué a los Silver Star y no me arrepiento porque fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea que originalmente era Juan Carlos García que entraba a los Silver Star. Sí, Mario Cotto quería a Juan Carlos García porque en ese tiempo Juan Carlos estaba pegado con los Gatos Bravos, Huele a Pollo, Socadito, los Gatos estaban con Ranche Punta y Juan Carlos era el indicado, él tenía todas las características para ser ese cantante que los Silver ocupaban en ese momento. Recibí el apoyo en ese momento de Isaac Arriola, que me apoyó mucho, Rubén Pinto, Martín Toledo, me dieron la oportunidad de brillar y poco a poco fui demostrando mi capacidad. Luego vi pasar muchos cantantes ahí, llegó Elmer Duarte, porque Elmer llegó unos meses después, llegó de los Gatos Bravos, Elmer Duarte. Luego, híjole, llegó Henry Wittig. He tenido muchos compañeros, Roberto Núñez, que es de lo mejor, le mando un abrazo a Toto, le agradezco porque Toto fue quien cambió el rumbo de mi carrera en los Silver cuando me dio la primera canción, porque me dice, bueno, ¿y vos por qué no estás grabando aquí? Si sostenés la voz, eres un tipazo, eres un cantantazo. Fue cuando empezó a escribir Toto para mí, me dice, vos vas a grabar, empezamos Otro Amor Llegó, luego grabé Por Siempre, luego Regresa Muñeca, ¿Qué Haría? Y grabé un disco de baladas con temas de Toto, de Tony Castellanos, de Manrique Ávila, de muchos compositores de Honduras. Y todo eso sumó para que mi carrera fuera tan exitosa durante estuve en los Silver Star. O sea que cuando entras a Silver Star, ¿quién tenía de compañeros? ¿A Toto de la Runga? No, cuando entré a los Silver tenía de compañero a Rubén Pinto, a Martín Toledo. Unos meses después se incorporó Elmer Duarte. Y Toto entra después. Pero llegó mucho después, porque Toto estaba en ese tiempo, estaba de moda con Firestar Man. Y de Firestar Man lo trajeron a los Silver. O sea que vos te codeaste prácticamente con grandes leyendas de Honduras. Sí, yo me formé con cantantes de peso y de verdad que me ha servido porque aprendí un poco de todos, aprendí un poco de la rumba, aprendí un poco de Isaac, de Rubén Pinto, de Elmer, de todos absorbí un poquito y eso me hizo ser un tipo, como me dicen por ahí, todoterreno. Juan Carlos, ya entrando a los Silver Star, me gustaría saber, porque tengo entendido que tu esposa trabajó en los Silver Star. ¿Cómo fue eso? Sí, es una historia de amor que no la quería contar, pero como estamos en el Chilazo, tengo que decirlo. En ese tiempo mi esposa bailaba en los Silver Star, Patricia Mesa, y bueno, por ahí le fui, como decimos vulgarmente, tirando la dona, haciéndole ojitos, como decimos, y nos enamoramos y nos casamos. Hasta el sol de hoy llevamos 22 años con altas y bajas, superando todo por el amor, porque tenemos tres hijos hermosos a los que amamos y que no me venga a decir nadie que los matrimonios son perfectos. Todos nos aruñamos de vez en cuando, pero ahí lo hemos ido superando y aquí estamos, seguimos adelante y ha sido fundamental, mi familia ha sido fundamental para obtener tanto éxito en la agrupación. ¿Le puedes contar a tus fans cuál fue una de las mejores experiencias que tuviste con los Silver Star? En mi primer carnaval Calle 8 fue emocionante porque ahí conocí a artistas de la talla de Celia Cruz, Gran Combo de Puerto Rico, Chayanne, Azúcar Moreno, Grupo Niche, etcétera. Sí, mi primer viaje a España lo hice
Cono Silver, con MC Production, con Mario. Mario nos llevó, recuerdo que íbamos a las gemelas Cherry Sheila de bailarinas. Esas son de las dos mejores experiencias que he tenido, en que tuve en Silver Star, en mi estadía en los Silver Star. La primera vez que viajas como Silver Star, ¿cómo fue? Fue a Miami, llegamos a South Beach. En ese tiempo nos hospedaban en South Beach, ahí en Coco, en la Ocean Drive, ahí pegado a la mansión de Versace. Nos fue emocionante. Yo recuerdo que llegué a Miami y besé el piso, porque en ese tiempo yo, como te digo, Aileen, había quedado sin padre, mi madre estaba sola, y gracias a Dios comencé a viajar, y todo el mundo sabe, en Agua Blanca no me dejan mentir, que la casa de mi madre, cuando mi padre murió, era una champa, una rancha. Pero Juan Carlos Alemán, durante casi 6 años, logró, en 6 años ahorró, y ahí está la casa de mi madre. Orgullosamente puedo decir que yo la levanté con todo mi sacrificio, con esta garganta que me ha dado tanto, y que agradezco a Dios porque me hizo fuerte. Y ahí está mi madre en su casita que yo le paré gracias a la gira. Por eso agradezco tanto a Mario Cotto y a Linda porque me dieron la primera oportunidad. Y a Mario, sobre todo, que me sacó mi primera visa para viajar a Estados Unidos. ¿Tu peor experiencia con los Silver Star? La peor fue hace un par de años atrás, que nos accidentamos allá por yendo para La Paz. De no haber sido porque Dios puso en ese momento un ejército de ángeles y arcángeles, no estaríamos haciendo esta entrevista. De hecho, mis compañeros, mis ex compañeros lo pueden corroborar, Pepín, Daniela, Karen, Mario Barralada, que viajaba a mi lado en ese tiempo, los conserjes Oiner, Jarra, Calinche y Nectalí, que en ese momento Dios lo guió, porque Nectalí se estrelló en ese lado de Padrón. De no haber sido así, si el bus se va a la hondonada, ni por los pelos nos hubieran encontrado, pero Dios es maravilloso y tiene grandes cosas para nosotros. Y ese día la muerte nos estaba esperando para sorprendernos, pero Dios, como yo digo siempre, por eso uno siempre que uno sale tiene que salir en el nombre y cubrirse con la sangre de Cristo. En ese día iba a ser fatídico, pero gracias a Dios que Dios nos libró de ese mal. Juan Carlos, mientras estuviste en la Silver Star, ¿tuviste propuestas tentativas para salir de la agrupación? Sí, claro, pero siempre fui leal. Tuve propuestas para ir a los Gatos Bravos en su momento, para ir a la Gran Banda. Tuve propuestas para ir a Santa Fe. De hecho, yo iba a ser la voz de Santa Fe en ese momento, porque yo era el cantante. Yo había grabado ya los temas Se Ve el Amor, algunas cumbias de Necesito. Con Miguel Rodríguez ya estábamos preparando, pero Linda no permitió. Creo que tomé la decisión acertada, porque gracias a esos 26 años, yo hice un nombre en los Silver Star, porque no anduve de arriba y abajo. Yo me mantuve fiel a esa orquesta. Juan Carlos, a mí me gustaría saber cómo fue eso que te dijo Linda. ¿Cómo te lo dijo que no te fueras? No te puedes ir, porque yo fui el que te encontré. Me dice, porque Mario no te quería, porque Mario decía que era Juan Carlos García. No te vas a ir. Me dice, si Mario te lleva de aquí, yo ya quito la sociedad y a desarmamos esta vaina y solo relajo. Juan Carlos, ya que estamos hablando de Doña Linda y también de todas las ideas que tuviste, la gran oportunidad que te dio Mario Cotto, en tu personalidad, o sea, como persona, ¿cómo tomaste ese rompimiento que tuvo Linda con los Silver Star y MC Production? Yo no soy quien para juzgarla, ya sabes, porque tomo la decisión y ahí hay mucha tela que cortar y no soy yo el indicado para hablar de eso. No me gusta entrar en controversia con cosas que no me competen. Nunca estuve de acuerdo yo en eso, porque definitivamente haber salido de NC Production fue malo para los Silver, porque los Silver casi no volvieron a viajar. De hecho, no están viajando. Y espero que puedan viajar próximamente, porque se necesita. Silver es una agrupación que siempre se ha acostumbrado a viajar muchísimo. De hecho, yo había hecho que volviera Linda. Ya había hecho que hablaran y se volvieran, pero no, algo pasó y no se volvió a dar esa relación nuevamente con NC Production. ¿Cómo fue tu convivencia con Doña Linda Concha? Fue una super relación de mucho respeto, sobre todo, de mucho respeto, porque yo imagínate que en 26 años nunca gocé a Linda, siempre de usted, siempre fui bien respetuoso y siempre soy bien respetuoso con ella. Le mando un abrazo, ella sabe que la quiero mucho. ¿Por qué sucede la salida de Juan Carlos Alemán de los Silver Star? Fue una decisión que tomé junto a mi familia. Decidí que en la pandemia tuve que salir a trabajar y me estaba yendo, ya yo de a rato estaba trabajando solo, trabajaba de lunes a jueves en los bares, y luego con Silver, pero eso que uno tiene que salir cuando uno está top, ¿me entiendes? Uno está en un momento bueno, porque yo creo que no me quería ver yo un Juan Carlos Alemán deteriorado, sin voz, sin que ya, bueno, no, me quedan haciendo ya viejito ahí. Entonces yo digo, bueno, no, es el momento de salir y aprovechar que estoy top, que los fanáticos me quieren y me está yendo súper bien como solista. Espero que me sigan apoyando.
Entonces, no fue ningún problema con los nuevos dueños de la agrupación de los Silver Star. Fue algo que vos hablaste con ellos y dijiste, ¿saben qué? Te sentaste con ellos y les comentaste. Yo había acordado que iba a firmar un poco más con ellos, pero bueno, decidí tomar la decisión de no continuar. Aceptaron en su momento, como me dijo Steven, no podemos cortarte las alas. Habían algunas cosas que no me estaban gustando tampoco, entonces yo decidí también hacerme a un lado. Igual en general creo que, como le digo, les deseo lo mejor a ellos, a Steven y a Edward. Deseo que Dios les ilumine el cerebro, les dé mucha sabiduría para que sigan manejando una orquesta de tanto prestigio. Y si un día la orquesta me requiriera, créeme que ahí estaría yo siempre, porque yo soy fanático, soy hincha de Silver Star. ¿Qué consejo le puede dar a esos nuevos cantantes que están en Silver Star? Los cuatro están en un proceso, es un proceso largo. Así como llegaron ellos, así llegué yo. Y yo le pido al público que tengan paciencia con ellos. Y consejo, no, que le pongan duro, que se pongan la camisa de Silver, porque esa camisa pesa y hay que sudarla. A los fans de Silver Star les está costando este proceso. Yo le digo a las personas, de hecho a mi esposo también, porque vos sabés que él es full Silver Star, y como que todavía le cuesta entender este proceso. Yo como que ya lo asimilé y dije yo, esto es parte del mundo artístico, que tenía que pasar en Silver Star y en cualquier agrupación. Pero Sí, ¿qué le puedes decir a los fans de Silver Star mira, sí, es mi para que hermano. apoyen este nuevo proceso? Cuando yo llegué también pasó eso. Yo llegué cuando se fue Manuel Antúnez, se fue Nuila, se fue Martín, se fue Rubén. Costó a mí, en algunas ocasiones me llegaron a abuchear, pero lo que uno tiene que hacer con ese tipo de cosas es tomar esas críticas de manera constructiva y darle para adelante a los fans. Tengan paciencia, pues que sigan apoyando los Silver Star. Es una orquesta de muchísimos años y hay que dar un tiempo, pues. Ya para finalizar con los Silver Star, si en algún momento te vuelven a llamar para formar parte de la agrupación o hacer una gira al extranjero, ¿la harías? ¿Aceptarías? Tengo que ser honesto, sí, claro que sí. Yo estoy consciente de que no puedo decirle que no a los Silver. Si un día me necesitan, yo ahí estaré. No dudaría porque uno tiene que ser, el agradecimiento abre muchas puertas. Yo siempre voy a estar eternamente agradecido con los Silver Star, que fue donde yo hice mi nombre. Los Silver Star hicieron, ahí se hizo Juan Carlos Alemán. ¿Cómo empiezas la carrera ya como solista? ¿Cómo ya decidiste gigarte y empiezan esos contratos que miramos que full todos los días y esa gira al extranjero? Mira, comienza en la pandemia, Aileen, porque en la pandemia quedamos sin trabajo. Se paralizó todo y sobre todo la música, los artistas fuimos los más afectados. Entonces, tuvimos que salir a fajarnos, yo tuve que salir a trabajar, tuvimos que salir a darle y bueno, en ese lapso tuvimos que trabajar solo remunera y como te digo, me va súper bien y eso fue uno de los motivos también por los que salí de Silver Star, porque me está yendo súper bien como solista, estoy viendo muchas más ganancias y ¿quién no quiere eso, no? ¿Quién te ayudó o quién sentís vos que ha sido parte fundamental para esta carrera como solista? Bueno, mira, me ayudó mi carrera, primero que nada, que me avala mi currículum, que donde voy ya saben quién es Juan Carlos Alemán, que es vocalista, uno de los vocalistas más mediáticos que ha tenido la orquesta. Hay una persona que quiero mencionar, Oscarito, que fue, ha sido una persona con quien estoy trabajando bastante, hemos tenido mucha química. El Big Boss, le mando un saludo. ¿Cómo se da ese contacto para hacer esa gira en España? Ese contacto fue por medio de Oscarito. Oscarito le sale esa oportunidad con un kinesiólogo que se llama Byron Fonseca, que estaba en España, en Valencia. Entonces Oscar me invitó, me dice, Master, ¿qué está saliendo esto? ¿Usted cree que le entra? Démosle viaje, le digo, sin pensarlo dos veces, nos fuimos a aventurar. Pero en general no fue bien porque logramos cruzar el charco. La primera gira como solistas, ustedes dos, yo la miré espectacular, la verdad. Súper bien, y la segunda con Casabe fue mucho mejor porque ya íbamos acuerpados con esa super orquesta que está de moda en este momento. Y Entonces, hablando de Casabe, hay una foto que se anda por ahí en redes sociales, que la miramos en muchas páginas de chisme, donde se anda cuestionando que estás ahí en pláticas con Mario Cotto y MC Producho. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? yo sabía que me iba a preguntar sobre eso. Mira, sí, voy a ser sincero, yo me encontré con Mario nuevamente en España y estuvimos hablando muchísimo. Yo le dije, mira, Mario, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer esto, ya voy a dar el paso al costado de los Silver Star. Honestamente, no te quiero comentar mucho porque, como dicen en la farándula, en nuestro medio, lamentablemente habemos muchas personas que somos egoístas, que no nos gusta ver progresar a otra gente, habemos muchos hate, pero honestamente, quiero ser sincero, no es para casar, es para
para firmar como artista de MC Product, así como el Chevo, como Mr. JC, como todas las, como Casabe. Pero ya como artista de MC Production firmado, si me toca que ir a cantar El amor de una rosa, pues ya estamos practicando. El amor de una rosa que jamás yo comprendí. Posiblemente en un futuro podremos ver a Juan Carlos Alemán con el sello discográfico de MC Production como Juan Carlos Alemán, no como un cantante de una agrupación. Sí, claro que sí, como te digo, yo estoy en plática con Mario y vamos a ver si Mario me dijo que posiblemente pueda echarme la mano con eso. Pero como te digo, yo, todo está en las manos de Dios. Mi carrera, mi familia están en las manos de Dios. Entonces yo acepto su voluntad. ¿Qué podemos esperar de Juan Carlos Alemán? Porque algo que yo siempre me he cuestionado de todos ustedes que han salido de orquestas como Betty, como Oscarito, como vos, ¿qué más esperar de ustedes? Porque no solo los queremos ver cantando en show, haciendo sus eventos privados, también queremos verlos ya crecer como artistas. ¿Qué esperamos nosotros, tus fans, de vos? Siempre que yo me subo a un escenario, trato de dar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y esperen también, yo creo que voy a estar grabando, ya voy a comenzar a grabar una rola nueva. Por cierto, tengo pensado hacer el primer videoclip con una rola de Proyecto Madera, que es de Wilmer Mesa. Un número donde te podamos contactar y contratar para tus shows. Bueno, mi número para contrataciones, para contratar a Juan Carlos Alemán, porque le he denominado el show de Juan Carlos Alemán, 8915-5098. Ese es el número para contratar mis servicios como artista nacional. Juan Carlos, ¿qué le podrías decir al pueblo hondureño para que apoye más las orquestas y los artistas nacionales? Mira, ese es un tema bien trillado, Aileen. Lamentablemente en Honduras, en los gobiernos, en ningún gobierno. Para empezar, estamos mal organizados porque el sindicato que hay no funciona. Estamos mal organizados. Los músicos somos el peor gremio en cuanto a organización porque los abogados están organizados, los médicos están organizados, hasta los taxistas, los choferes, los motoristas, las enfermeras, menos los músicos porque hemos sido, aquí en Honduras somos bien apáticos para eso, no nos gusta ir a las reuniones, no, estamos mal. Entonces, y los gobiernos pues tampoco, las personas que llegan no hacen nada. Lamentablemente nosotros somos demasiado egocéntricos, demasiado ego, demasiado envidiosos a veces. Nos gana la envidia, la hipocresía, entonces ya debemos de cambiar eso. A los fanáticos más apoyo y menos crítica, porque mira, lamentablemente el fanático hondureño tratándose de echar tierra y de echar leña a algún artista, olvídate, somos número uno. Pero decirle que compartan una canción nueva, No la lo compro. pensamos para hacer. Ya es tiempo de que apoyemos lo nuestro. Si no nos apoyan ustedes, entonces ¿quién? O sea. La verdad que felicidades, Juan Carlos, por toda tu carrera artística y por lo más que se te viene acá en adelante. Te deseo muchas bendiciones, suerte y éxito en todo lo que se te viene. Y ahí déjame decirte que ahí te voy a estar siguiendo y siempre voy a estar compartiendo todo lo que hagas porque soy tu fan. Y me encanta lo que haces, me encanta tu voz, siempre lo he dicho, que vos sos una de las mejores voces que tiene Honduras. Muchas gracias, Aileen. Agradezco tus palabras. Yo creo que gracias de todo corazón. Valoro mucho la gente que me apoya. No, solo puedo decir gracias, muchas gracias. La gloria y la honra solo para Dios. Solo quiero decir que toda mi carrera, mi familia y mi vida están en las manos de Dios. Que sea la voluntad de Dios y no la mía. Bueno, Juan Carlos, feliz día y bendiciones. Bye. Cuídense a todos los seguidores del Chilazo también.